Buenas, Juanmi, ¿qué tal? Hostia, vaya. ¡Wow! Buenas, ¿qué tal, Sonio? ¿Cómo estás? Gracias, tío. Un poco pocho, hostia, ¿y eso, Juanmi? ¿Va de salud o qué? Voy a hacer un pis y vengo, gente. Pero espera, voy a mirar con una mejor canción. Que esta es la que estaba aleatoria, rollo tal, pero vamos a poner aquí. Everybody in the USA. Vamos a poner esta y voy a hacer piso. ¿Qué pasa, gente? Hoy vais a ver. Vais a ver lo que le he logrado. ¡Ah! Se me está yendo la vida, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Val? ¿Cómo estás? Que es un virus incubado. Bueno, pues a ver si te mejoras, tío. Los virus se pasan y ya está, chicos, tío. Ya verás. ¿Qué tal, bichinito? ¿Qué tal? Vale, chicos. Pues hoy vamos a, vais a ver un nuevo chat hasta en la pantalla. Yo ya lo estoy viendo. Yo ahora mismo tengo tengo tres equipos, de hecho, Juanvi. Luego os cuento. Primero vamos a hacer lo del chat. Y lo vais a, me lo vais a ayudar vosotros, ¿de acuerdo? Mirad el chat. Ah, espera. No, no, una cosa porque. Si no, los últimos que escriben no. Espera, espera un segundo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, ¿tú qué tal? Voy a poner más pequeñito aquí. Mejor. Se ve más grande, ¿no? Pero fíjate que hay iconos.
¿No te fijáis, no os fijáis que ahora vuestro chat hay iconos, gente? No, no, no solo se ve la foto. Quiero que alguno del chat, quiero que alguno del chat ahora mismo, si podéis, de hecho, uno a TikTok y otro a YouTube, y que escribáis. Quiero que escribáis en TikTok y en YouTube. En TikTok no probé, porque no puedo escribir mi propio chat aún. Así de hecho me ayudáis. En teoría, ya en YouTube fijo, porque lo he probado antes. Que alguien escriba, por favor. Hoy me he puesto las pilas, gente. Hoy he currado, En el ciclo una puta mierda. Mañana me toca estudiar sesión doble, pero bueno. Correcto. Es lo que estoy esperando, fíjate. Pablo Gete, test, mira. Aparece el icono de YouTube. Con lo cual sé que es Pablo Gete y que me está hablando desde YouTube. Y ahora faltaría alguien en TikTok a ver si funciona, porque el detector lo tengo un poco más. A ver si funciona, porque si a la hostia. En teoría debería funcionar. Estoy esperando que alguien de TikTok hable. Buenas, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, déjame mirar que funcione, por favor. En teoría debería funcionar, pero bueno. Alguien de TikTok que me esté viendo por TikTok puede escribir ahora un mensaje, por favor. Un hola, un algo, una H, algo, lo que sea. Buenas, Alan Barrios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para que no sé por qué, no... Ah, mira. Pablo Huertas, hola Ángel. Ay, pues mira, el de TikTok no se ve. Ah, oh, el de TikTok no se ve, ¿por qué? Vale, tengo que cambiar eso. Espera. No se me escucha. No se me está escuchando. Ah, no, no, sí, en teoría sí, ¿no? Espera un segundo. Sé que tarda un segundo, gente, en esto, pero es que, claro, si soy capaz de arreglarlo para que funcione, pues sería perfecto, de acuerdo. Se te oye bien, vale, se os oye todo bien, genial. Pero nada, chicos, estoy haciendo tal porque ya os digo que el problema de TikTok es que no pude probarlo. El problema es que TikTok parece que no me sale el icono y no me sale el chat, tío. A ver, dejadme un segundo. Buenas, ¿qué tal? Vale, ¿alguien puede volver a escribir en TikTok? A ver si ahora funciona. No creo, pero bueno. Hola, vale. Aquí sí se escucha, ni 50 apenas estoy... Sí, correcto. Oh, joder, pues va en YouTube y va en Twitch y no va en TikTok, tío. Bueno, mañana voy a intentar arreglar, ¿de acuerdo? Para que en TikTok también se vea. No sé por qué en TikTok no se va, no se ve. No, no entiendo el motivo, la verdad. No sé el motivo, ya os digo, no lo sé. Porque en TikTok soy Ángel Squad, ¿no? O sea, no sé que yo me he equivocado, pero que yo sepa. Ángel Squad, sí. Vale, espera, voy a volver a activar la fuente. Pablox00XX dice: Ángel en TikTok se ven las fotos. ¿Cómo que en TikTok se ven las fotos? Ah, sí, eso sí, se ven las fotos. No, pero es que no es por las fotos. Es para yo poder ver el chat y esté unificado una sola cosa, ¿sabes? O sea, yo no estoy haciendo esto sobre todo. O sea, está guay porque así, ¿sabes? Tiene los iconos y es más bonito. Pero es que sobre todo lo estoy haciendo para yo poder tener, digamos, los chats unificados. Pero es que no sé por qué
TikTok no funciona y no entiendo el motivo. A ver. A ver, ahora igual funciona. Último intento. Si no funciona ahora, gente, en TikTok, pues nada, lo tendré puesto en otro lado. Y ya está. Gracias a la Nugu por el follow. Sabéis muchísimo. Yo os leo en TikTok, pero, o sea, estoy viendo este chat de TikTok. Me gustaría que saliera en el chat general, ¿sabes? Eso es lo que me gustaría. Nada, no, sigue sin salir. Sigue sin salir. Qué pena, tío. Será algo del código que tenga eso. Sí. Oh, qué pena, gente. Bueno, es lo que hay, gente. Es lo que hay, lo he intentado. Lo he intentado. En TikTok no sé. ¡Hostia! Muchas gracias, tío. Maguín, por la suscripción. En YouTube, creo, ¿no? Muchas gracias. Por la máscara, no sé dónde ha sido eso. Cuadro de alertas. ¿En qué se ha suscrito el Marín? Buah. Bien, bien el día, gente. Nada, pues yo soy Alan. Ah, vale. Fuiste tú que se suscribió a Alan Barrios. Es que no lo tengo que hablar, se me está yendo la olla. Es en teoría fue el sonido del YouTube, ¿no? Bueno. Da igual, gente, o sea, es lo que hay. Es que me estoy volviendo loco ahora mismo, porque como tengo tantas interacciones y la idea era tal, pero bueno. Pablo, gracias por el mando, se agradece muchísimo, tío. Vale, vamos a poner aquí entonces. Al final todos tengo que poner el chat en otro vídeo igual, pero bueno. Bueno, es un avance, que no tengo que el de YouTube al menos esté ahí. Ya salgo. Escanor de Galicia, de Santiago Compostela. Vale, gente, pues vale, no pasa nada, está bien. Me veis, me escucháis, que es lo importante. Y tengo dos de los tres chats en un mismo sitio. Me falta el otro, pero bueno, está bien. Vale, vamos a ver, gente. Tengo tres equipos pensados, ¿de acuerdo? Porque voy a intentar mejorar mi... voy a intentar mejorar y que sea lo más productivo posible. ¿Cómo tienes el Pokémon GO? Es un Pokémon GO normal. Pero llevo jugando desde el año 2016, tío. Esto es una cuenta desde 6 del 7 2016. Pues no tengo tantas cosas. Vale, gente, pues nada. Vamos a... este es el primer equipo que tengo pensado. De acuerdo. Y hoy vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar ser inteligentes, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué implica ser inteligentes? Vale. Desde tu casa sin moverte. No, no, es una cuenta normal, Sergio. Yo juego normal, legal, lo más legal posible, de hecho. Vale, entonces. Gracias por el follow, esposo de Victoria. Se agradece muchísimo, tío. Vale, ¿qué os iba a decir? Oye, es que eran de Pablo César. Hola, Ángel, ¿qué tal, Pablo? Sí, por YouTube te veo perfectamente. Muchas gracias, Pablo. Así me sigo comprobando que todo va bien. Pero bueno, ahora ya, supongo que YouTube y Twitch ya no se va a fastidiar lo del chat. Hay que, tengo que intentar arreglar y ver qué es lo que pasa en TikTok, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que, mira, tenemos un chat más guay al menos. Yo creo que por lo menos está más guay. ¿Qué opinión salió hoy de los Pokémon sobre los Pokés de Kanto? Pues hombre, yo creo que es un poco volver a la... O sea, es lo que más atrae a la gente al final. Volver a la primera generación. Yo sé que hay gente en el chat que dice, buah, Ángel, pero la primera generación es de boomers, no sé qué tal. Es lo que hace que la gente vuelva a jugar Pokémon GO. Es una puta rara, esa Pokémon, es una realidad, gente. De todos los eventos, de todas las dinámicas que hay en Pokémon, los tipos de eventos que más atraen a la gente son los eventos de Kanto. Os guste o no os guste, pero es así, gente. Así es esto. ¿De qué pasó lo de Kanto? Mira. ¿Dónde está? Canal Larvitar. Creo que es mejor así, ¿no? Aquí tenéis el evento de Pokémon GO. Sale un Pidgey. Drama está, esto es solo para generar hype, gente, como siempre. Pero fíjate, todo Pokémon de Kanto. O sea, es literalmente, vamos a intentar volver a traer a la gente los boomers. Hostias. Vale. Ok. La foto de TikTok es mi hijo Ángel en Disney. ¡Hostia! ¿Qué dices? Ah, bueno, claro. Claro, Pablo Huerta, sí. ¿En Disneyland París? ¡Qué grande! Bueno, en París no, supongo que hay uno en Argentina. O es ahí, está ahí, que ha estado, si no, no tengo, claro, la verdad. Nos la quieren dar de Kanto. No, claro, pero porque es así siempre, gente. Porque es Orlando. Orlando es, vale. No, pero es Orlando está en Estados Unidos, ¿no?
Es un estado de los Estados Unidos, si no me equivoco. Es que no soy muy bueno en geografía, aviso. Pues me hago una cagada increíble. Vale, entonces, mi idea, gente. Estados Unidos, correcto, ¿vale? Me imaginaba. Gente, mi idea. Tengo tres equipos pensados, ¿de acuerdo? Y de los tres equipos, los tres funcionan. ¿Por qué? Porque son literalmente equipos que no son de streamers, pero son de gente que está jugando en 3.100, 3.200 puntos. O sea, que si están en esos puntos, funcionar tienen que funcionar. Sea de una forma o de otra, pero tienen que funcionar. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar ser inteligentes. ¿Y qué ser inteligentes? Vamos a jugar los tres equipos en uno, dos sets. Voy a jugar dos, tres veces con un equipo, dos, tres partidas con otro, dos, tres partidas con otro. Y una vez juegue unos dos sets más o menos con los tres equipos, decidir cuál creéis que es mejor, ahí me podéis ayudar. Ayudar no implica decirme vosotros un equipo, es de los tres que yo haya jugado, decirme, oye, pues yo creo que este va mejor. Yo evidentemente tomaré la decisión que quiera, me podéis ayudar a tomar la decisión, pero la decisión la tomaré yo. Y con el equipo que decida, voy a jugar desde aquí hasta que acabe la Liga Ultra, que es mañana, con lo cual lo que queda el día de hoy, nada más, me acabo de cuenta ahora. Set negativo, no, correcto, pero me la nos la pela, vale. Primer set, Registeel, Swampert, Cofragius. Parte importante, mi Registeel es malo, como veis es con suerte, es malísimo. Y Cofragius está al... o sea, está, le queda un chute. No creo que sea muy relevante, la verdad. No me sale todo el personaje, hostia, ¿qué dices? ¿Lo robaron? Qué putada. Cuando pasan las cosas. Vale, Danilog 89. Vamos a ver qué pasa con Danilog. Muy malo. ¡Hombre! ¡Jorge! Muchísimas gracias por ese Prime. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¡Grande! Hostias. Literalmente el peor combinación posible. Hard Counter, ¿eh? Esta no la voy a contar. Como de, o sea, no voy a contar que esto sea que el equipo sea malo. De acuerdo. Me acabo de encontrar literalmente lo peor que me puedo encontrar, literalmente. Aparte que no me sale que es con Prime, tío. Eso me saldrá probablemente en el chat normal, ¿no? Sí, con Prime Gaming. Qué pena. El problema es que no me puede ganar, gente. ¿Por qué? Porque yo no puedo ganar a Swampert. O sea, perdón, a Obstagoon. Literalmente tengo un equipo que es ABA a Obstagoon. Lo que pasa es que en teoría nadie juega a Obstagoon por el tema de que hay mucho Annihilate y tal. Polygraph, de hecho este tío Polygraph le humilla y tal. Y todo, bueno, ha salido mal. Repito, no voy a contar con que el equipo sea malo, ¿de acuerdo? Repito, no he hecho más. Nadie puede decir que el equipo sea malo porque, repito, se lo he visto a gente que está en 3.200 puntos. No son Paquito el del Bombo, no es tu prima, no es tu sobrino. Es un tío que está en 3.200 puntos. Así que, bueno, es un cacho. Otra cosa es que haya Hard Counter y no podamos ganar. Pero el equipo tiene que funcionar 100%. No es una apreciación, es la realidad. Funciona el equipo. Solo contra este no lo voy a jugar. Es que, hecho más, no lo voy a jugar. No voy a jugar contra un Obstagoon, la verdad. Buenas, Sigmasa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque hasta Grident me va mejor, ¿de acuerdo? Pero Obstagoon no. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale. Buenas, Fragen, ¿qué tal? Jorge, muchas gracias por el Prime, ¿eh? Supongo que ya lo dije, pero bueno. Se agradece ahí. 29 meses, ¿eh? Qué grande. Ya operaba, es verdad. ¿Qué tal, el Masa? Que era jueves, correcto. ¿Cómo estás? ¿En qué página ven los Pokémon de la liga? En PvPoke, nuevamente. Vale, otro Manlith, pero esto se puede gestionar al menos. PvPoke. Pones PvPoke en Google y ya te sale ahí. Vale, otro mal, muy mal lead, la verdad. Lo bueno aquí es que por lo menos... primero, no es doble resistente a Fantasma. Y segundo, Registeel ganas a Gusto, es la parte positiva. Que claro, era lo malo del otro, ¿sabes? Que Registeel no ganaba hasta aún, tampoco. My brown girl. Probando multichat, correcto. No, pero el problema, Jorge, es que no sé por qué el de TikTok no funciona. Solo me funciona el de Twitch y el de YouTube. Se ven en el propio chat. En Twitch, evidentemente, se ve, porque en TikTok creo que no hay el chat que yo pongo como chat de la pantalla. Bueno, es igual. Pero el TikTok no sé por qué no funciona. Ya, ves, te aparece ahí rollo icono Twitch, icono tal, pero icono TikTok no, no sé por qué. O sea, en teoría lo configuro todo bien, pero pues debe de fallar algo. O igual es una... hay que actualizar algo, no sé. Pero no pasa nada. Por lo menos eso lo tengo que atender el de TikTok. Aparte del multichat. Ya es un chat menos que tengo que atender. Que ya es bastante, la verdad. Buenas, Mel, ¿qué tal? ¿Ataque fantasma o un siniestro? La otra opción es echarle un ataque siniestro. Mira, el Pérez, que debes de ser muy inteligente tú.
Sí, Ángel calentándose en 2 segundos. Pregunta: ¿qué es más inteligente, usar un ataque fantasma a un siniestro, que la resistencia es por uno, o usar un ataque siniestro a un siniestro en el cual no tienes stab? Pérez, contéstate a ti mismo. No vas a contestar porque te acabo de humillar, no es lo que hay. Cuando uno no tiene razón, pues no tiene razón, amigo. Y si no sabes, no, no. Otra cosa no, pero resistencia no me vas a pillar a mí, precisamente. ¿Viste el video de Niarra? No. ¿Qué pasó? ¡Oh, qué buena ahí! ¡Qué buena esta, eh! ¡Qué buena! Esto no se habla, ¿eh? De esto no se habla, ¿eh? De ese uno de vida, el básico, ¿eh? Oh, ¡hostia, el básico! La respuesta es el fantástico Raúl, correcto. No hacía falta tirarle, ¿no? Buenas, Yanis. ¿Qué tal, Pedro Bertángel? Se le ve buen look, dale. Muchas gracias, Yanis. Es porque estoy recién duchado, probablemente. De repente hay mucho uso. ¡No! Pero mejor esto que el problema del anterior era el obstáculo, tío. Es que no, no creo que haya mucho obstáculo. Joder, el maldito cable, tío. Oh, hostias. Vale, voy a descartar a este equipo, gente. No lo estáis viendo, pero hay un Polygath al final. Por lo que sea, Registeel parece que ahora mismo no está siendo el mejor, la verdad. Por lo que sea, Registeel ahora mismo no parece que esté siendo muy bien, ¿eh? Hay anticreaciones. Ah, vale, vale, vale. Es un video rollo intentando atraer público para que tenga más frustraciones. Ni Antic lo mire. No creo que lo mire ni Antic, solo para donde que. O sea, no sé con cuánto tiene. Cuando tiene Niarra, rollo en YouTube, plan cuánta repercusión puede tener, pero es que Niantic creo que puede tener, o sea, me refiero, aunque tuviera 2 millones de reproducciones, creo que literalmente Niantic ni le miraría el vídeo, no es broma, ¿eh? ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Repito, no, no por nada malo, es que creo que de verdad que Niantic puede tener Niarra un vídeo con 10 millones de reproducciones y no se lo va a mirar, ya te lo digo, a Niantic le suda la polla. Gracias, Roy, muchas gracias por ese pedazo de follow, tío. Nada, está la pérdida, porque evidentemente, aunque le baje por mucho que baje el ataque, un escalada va a matar igual. Y aparte yo no lo mato un terremoto, parte importante. Vale, pues nada, allí. Ok, nada, este equipo han sido dos tal. De los tres, la verdad es que no. No sé si la persona que le vi los equipos. Es verdad que no había tanto apoyo, no había tanto lucha back, pero bueno. Bueno, back sí, pero no, no delante, es que no sé. Ese fantástico Ralph. Correcto. Poli, poli. Vale. Pues la primera ya nos hemos estampado. Vamos a ir, siguiente equipo. O sea, este de hecho lo voy a quitar. Porque lo que voy a hacer es así, si no, ya sabéis que es el primer equipo, o sea que siempre elige. Galvántula, Jelly, Zendumbrion. El Galvántula tiene algo especial, gente. Oh, no, no, ¿qué hago? El Galvántula tiene algo especial, y os diréis, ¿qué tiene Ángel? Mira. Veneno X, gente, no es broma. Y se, lleva, y se va a llevar así. Dímelo, Ángel. ¿Qué tal, Quintana? ¿Cómo estás? Mucha tula del Galván. Ingeniero, ¿entiendes? Le da igual la vida. Le da igual la vida, correcto. No, repito, y ojalá llegue a millones y millones de reproducciones en ese vídeo. Pero creo que es complicado, que aunque lo tenga, no va a mirarlo ni antes. Sí, 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 no, lo miraré, le daré un like y tal. Y conmigo, compartir, que siempre está bien. Vale. Fijo que lo hace con los míos también. ¡Hombre, Mondecacho! Muchísimas gracias, 8 mesazos. Agradece muchísimo, tío. ¡Qué grande, tío! ¿Cómo estás? Ice Spice. No, pero bueno, contra esta en concreto es malo. La verdad es que me doy cuenta que con Galvántula el problema que tengo es que no puedo echar cargado y cambiar, porque es tontería. ¿Avisaste por Telegram? En teoría debería haber avisado, sí. En el canal de Telegram, sí. Que este, que está para avisos y tal. Todo lucha back, ¿eh? Si no me quedaría yo un tercer equipo, un cuarto equipo, que sea con hadas detrás, porque veo que hay demasiado lucha detrás, pero demasiado, una barbaridad, ¿eh? Hoy al menos parece que es un día de lucha detrás. Están jugando con las compos. Nada, no pasa nada, Montecacho. Ya estoy acostumbrado. Ah, espera, que Pablo dijo algo. Quiero leerlo. No, ¿qué? Eso que él habla en directo con Niantic. Sí, claro, porque Niantic le da igual. Ya lo dijeron muchas veces.
Yo por si hay alguien que no lo entiende, o sea, ni ahora, o sea, digo, ni ahora, ni Antic no escucha ni a sus propios creadores, entonces no vas tú escuchar a nadie, o sea, ni a mí, ni a Niara, ni a Marto, ¿sabes? Que ni a Marto tiene mucha más gente que yo, ni a Ara juntos. Y no le van a escuchar a Marto tampoco, porque le da igual. Me acabo de cuenta que no tenía que haber hecho esto, creo, pero bueno. O sea, no fue una buena idea esto. Le estoy jodido. Es que ahora no hay eléctricos, no hay agua, no hay Feraligator. Entonces, claro, no me está valiendo nada el Galvántula tampoco. Es que igual no puedo usar los mismos equipos que. Hostia, Bruna, pero si pones exclamación Telegram mental, te sale el canal, gente. Así les lo puede pasar. Buenas, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buah, se acabó la partida. Gira a ti, ¿no? No lo puedo ganar. No lo puedo ganar, tío. Es que no hago nada con el. Y nada, me salgo también. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Es que me ha ido en Telegram. Hostia, no te sale. Pero entonces, ¿qué es? Telegram. Aquí está, joder. Ahí está, ahí te sale el enlace. Vale, pues nada, este tampoco vale. El último. Creselia, doble agua. Y si no ha pensado otro equipo, gente, me ha durado el mental y el equipo, me ha durado literalmente nada. O sea, no me ha durado nada. Absolutamente nada me ha durado. Es todo lucha detrás. Ahora veo. Vea jungla. No, jungla no ve. A mí no venía nadie, porque no le quieren garantizar el hype para al máximo el chicle. Les están quedando sin pocos nuevos ingenieros de MVT. Por narices necesitan desacelerar. Correcto, no están jodidos. Pero el juego ya. O sea, al ritmo que iban metiendo eventos y tal, y transformar el juego en una especie de evento continuo, ahí ya se cargaron el juego, básicamente. O sea, a largo plazo se lo cargaron. Vale. Pues sí. Es el momento de usar lucha detrás, básicamente, por lo que estoy viendo. O sea, ahora mismo lo que está a tope es la lucha. A este, por ejemplo, si usara dobleada porque me está usando mucho lucha, habría perdido, claro. Dios, la cantidad de RPS que hay en el juego es una locura hoy, ¿eh? Vale. El 0-0 gana Rey a. El 0-0 gana Rey a Pollo, no lo entiendo. No puede haber demasiada lucha, no está cabrón. Bueno, son los pokés nuevos. El problema es que ofrece un competitivo que está lleno de bugs y lags en vez de sacar chorradas como ponerte pelo pantene. Correcto. Correcto. Tienes toda la razón. Todos los equipos. Ya. Bueno, pero vamos al segundo. Ya. Hostia, Magnezone. Pues me va a ganar, ¿eh? Hostias, ¿cómo hago yo para ganar un Magnezone? Tenía este. Registeel era. Es que va a ganar ganando yo el Leaf, ¿eh? Claro, pero es que este se encuentra lucha el Leaf y pierde la partida. Hmm.
No, ya perdí la partida, creo. O sea, creo que no puedo ganar, básicamente. Y... una fera, sí. Pues lo voy a copiar el equipo, Le voy a copiar completamente el equipo, la verdad. Es que me ha ganado. Y gané el Lice. Oh, qué pena, tío. Otra derrota. Claro, es que Skellige le ganaría a todo el equipo, claro. Pero el problema es, si yo lo juego esto me encontraré Skellige. Claro, es que el problema es que nunca hay nada. No hay nada bueno al final. Muy bien, este elo. Ahora se queda ticket de pago, correcto. Porque les da, ya os dije muchas veces que a Niantic le da igual Pokémon, o sea, la parte del PvP, gente. No le es relevante. No le da dinero, y aparte somos muy pocos los que jugamos PvP, es una realidad y lo sabemos. Todo el mundo sabe que hay muy, pero muy poco, pero es que es muy poco, de verdad. Hay muy poco gente que juega GBL, es una realidad, gente, es una puta realidad. Si no lo queréis ver, vale, pero es la realidad. En parte porque no es atractivo. O sea, vosotros pensarlo, lo dije muchas veces, vosotros a una persona que empieza nueva y quiere empezar nueva a Pokémon GO, ¿le recomendáis empezar en Pokémon GO a jugar PvP? ¿De verdad? Yo, o sea, bueno, si lo queréis mal, sí. Pero si es un amigo que queréis, yo no lo meto aquí. Yo os digo, no lo instales, ¿eh? O sea, o juega en plan rollo de camino al trabajo, en plan tal, pero no juegues PvP. En plan, hay 200 juegos de PvP mejores que Pokémon GO, tío. 200, 300, cualquier juego. Yo creo un juego en Unity mañana y está mejor hecho en PvP que Pokémon GO. Los dos cocodrilos, atrás. Era para los Talonflame, pero bueno. Joder. Vaya barbaridad. No hay forma, ¿eh? Hoy no hay forma, gente, 0-5. No pasa nada, gente, hoy vamos a divertirnos. Hoy vamos a divertirnos. Ganado podemos ganar, así que vamos a divertirnos, gente, es lo importante. De acuerdo. Tendrá Cobalion, perdida partida. Tiene Cobalion muy probablemente, gente. Sí, Mandy. Vale. Electro cañón. Para empezar, exacto. No le bajé el ataque. Gente, le he bajado el ataque. No le he bajado el ataque, ¿a qué no? Con un 66%. No le he bajado el ataque, ¿a qué no? No, vale, perfecto, pues está fuera. No lo voy a jugar. No, 66%, no lo voy a jugar esto. Que se quedó capitán. 0-5, gente, ¡vamos! Venga, empezamos desde abajo, desde el fango, me la pela. 2435, va. La subida es más épica, gente. En algún momento el hard counter da igual porque me encontraré con gente que juegue con muñones y ahí ganaré, gente. Pensemos en eso. Juégate un LOL, debería, la verdad. Me tiltearía menos que aquí, la verdad. Ya ahora puedo asegurarlo. Y así les puede interesar más. Puede ser un sistema de marketing, Guillermo, pero es que yo digo que la gente no los pagaría. La gente no jugaría otros 5 sets con pases verdes, tío. No sé, no, de verdad no lo haría, tío. Es que no lo haría. No lo haría. O sea, yo... ay. Es que no tiene sentido esto, tío. O sea, es todo aleatorio, tío. O sea, empiezo un combate y no... y tengo un Lice horrible y es que ya he perdido la partida al 90%, tío. Es durísimo, la verdad. O sea, durísimo porque si quieres tener una mentalidad de focus o de concentración, no te vale. Porque dices, es que claro, no vale que yo juegue bien. O sea, no vale nada, realmente. Parte de meta. No, lo toqué, lo jugué el otro día, lo he visto. Y me encontré literalmente Clotsire en 2200. Me encontré Viricions, me encontré Nidoqueens. Entonces, no, sí, es lo mismo. Ya sé que en este canal, da igual lo que digáis, va a tocar el hard counter, así que no importa. Plan, no rayéis. Plan, Ángel, pero si juegas esto, jugaré, piensa el equipo contra y me tocará eso. Entonces, no pasa nada. Mejoraría si juegos fuera así. Si hicieran cualquier cosa, Truji. Mejoraría el juego si hicieran cualquier cosa, literalmente. Pero cualquier cosa, bueno, cualquier cosa, perdón. Si hicieran cualquier cosa bien hecha, pero no la hacen, ese es el problema. No lo hacen. Sí.
Pero el sistema de combate tiene que cambiar. O sea, es demasiado aleatorio y no vale la pena al final. Bueno, mira, al menos. Al menos te la gané. Pero es que es igual, gente. Mira, es que gane o pierdas, que me da igual. O sea, para que veas que aunque gane, pienso lo mismo. El sistema de combate es una mierda. O sea, el sistema de combate Pokémon es una mierda, gente. Es una realidad, ¿eh? O sea, si hay alguien que no lo piensa, de verdad, que se mire. O sea, que se mire algo, tío. Que se mire la cabeza, porque. O sea, yo no puedo entrar en un combate en el que no sé ni qué tipo de Pokémon me puede jugar el rival, porque no lo sé. Y yo jugar 3 y él 3 y ya está. Y yo puedo ser literalmente AXN, que si yo juego Charizard, doble roca, o sea, bueno, yo qué sé, y el rival me toca Hard Counter, yo voy a perder y no puedo hacer nada por cambiarlo. O sea, yo no puedo hacer nada porque yo gane la partida esa. Entonces, claro, no vale. O sea, eso lo único que demuestra es que hay muy poca calidad en el juego. Muy poca calidad en el juego, muy poca. Muy poca calidad en el juego ahí. La tenía que haber hecho tal, pero no, es igual. Es que es igual. Iba a perder igual, gente. Bueno, igual no perdía. Ahora es que ahora me acabo de dar cuenta que. Bueno, sí, porque es para igual, ya lo mata, ¿no? Bueno, no sé. Va, sí, lo maté. Vale, gané, gente. Pareja así más fácil. Sí, la mayoría va a funcionar así. De hecho, la mayor parte de los juegos hacen eso. Y es lo que hace que otros juegos funcionen mejor. Porque yo lo dije muchas veces, mira. Pokémon. La parte peor que tiene Pokémon es que Pokémon no ha sabido adaptarse al mundo actual de los videojuegos. Correcto. O sea, para mí sería una primera mejora que sea por lo menos la más fácil de implementar. La más fácil de implementar, Guillermo, va susto. Incluso para unos simios descerebrados como son la gente de Niantic, incluso para ellos, la forma más fácil de mejorar el juego PvP es esa. Porque no tienes que hacer nada, tienes que hacer literalmente lo que acabas de decir. Joder, con el puto cable, tío, de verdad, Me tocó un Charmer, gente. Y ahora me sacó un Swampert, bueno. Hardcore, te la de siempre. Ya lo vais a ver ahora, perdonad, Bueno, perdonad, no, es que no te lo voy a perdonar. O sea, el cable va mal, ya está. Y es un cable nuevo, o sea, no sé. No sé ya si es el USB del ordenador, yo no sé qué es, pero va como el culo, tío. Transportat. Vale, a ver. Espera, déjame organizar las sets, porque tengo que jugar los sets y tengo que contar las cosas. Y no me da la cabeza, la verdad. Bueno, mira, al menos gano el 0-0. Puto registro que el otro está. Vale, mira, os voy a explicar el juego, el por qué Pokémon no triunfa en el mundo competitivo, ¿de acuerdo? Vale, este tío es imbécil. Y os lo voy a explicar de una forma muy fácil de entender, ¿vale? Vosotros imaginaros, voy a coger a alguien del chat, ¿de acuerdo? Porque así es más mejor. Pero alguien que me caiga bien, porque si no se va a ofender, porque ya sé cómo hay de ofendidos en el mundo, por desgracia. Entonces, vamos a pensar que Pablo, imaginaos que Pablo, ¿de acuerdo? Pavlox, ¿ok? Que todos conocéis. Imaginaos que Pavlox empieza mañana a jugar a Pokémon GO, ¿de acuerdo? Vale, ok. Y como empieza mañana Pokémon GO, se instala el juego y atrapa a sus tres primeros Pokémon. Le hacen ilusión, le hacen recordar esos tiempos de cuando era niño. Atrapa a los Pokémon y dice, joder, qué chulo, tal, está muy guay el juego. Aparte me hace caminar, mejora mi salud, qué chulo. Vale, voy a ver. Pasan una semana, dos, y dice, hostia, aparte de hacer esto, hace unos Rockets, de hecho, hace unos Rockets y dice, hostia, cómo a los combates, en plan, el equipo Rocket, el Team Rocket y tal. Está guapo, la verdad, tal, no sé qué. Vale. Vence a los del Team Rocket, tal, vence a Giovanni, no sé qué tal. Y dice, hostia, es todo PvP y tal. Tiene su complicación, sí, tiene sus intríngulis. Me llama la atención. Voy a jugar un combate de PvP. Vale. Entonces Pablo se mete un combate de PvP. ¿Y qué es lo que pasa? Que Pablo se mete un combate de PvP. Y Pablo juega con, pues, un Charizard, un, no sé, un Swampert, estoy poniendo con sus ataques normales, evidentemente, sin doble cargado, ni siquiera, tal, y un, pues no sé qué deciros, hasta que tenga sentido, en plan,
y un Dragonite, su primer Pokémon legendario, súper ilusionado. Vale. Entonces él coge esos tres Pokémon y juega una partida. Se encuentra contra un tío que le está. Su rival es un tío que le está. Es AXN, una décima, la décima cuenta de AXN que está subiendo, le han pagado por subir una cuenta leyenda. Perfecto. Pablo le juega 00XX. Le juega el equipo más hard counter. No se ve las batallas en TikTok. Me cago en la puta. Espera. Pues, pero no hay gente. No, no es esto, joder. Cristian 23 dice: muy buenas, people. Vale, ahora sí. Vale, entonces voy a acabar de lo que estaba hablando, gente, y luego sigo con el combate, porque si no, entre interrupciones y tal, es que no soy capaz. Bueno, entonces, vale. Entonces, Pablo, en ese combate se enfrenta, repito, la décima cuenta de XN que sube a leyenda, y le meten una paliza porque le juega Zumaril, Registeel, Top 1, todo, no sé qué tal, y le meten una paliza impresionante, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que juega la segunda partida y se enfrenta contra, de hecho, otra cuenta de XN. Luego la tercera vez se encuentra con una cuenta de Serles. La cuarta vez le toca contra otro Paco 14 del chat. Pero ese Paco 14 en el chat está jugando el equipo de Toretto, porque es su youtuber favorito y se ha jugado un equipo que tal. El quinto combate se encuentra contra Kebron, que le juega la puerca, Bastion, Wigglytuff y tal. Ve a Bastion, no sabe ni qué Pokémon es, y le mete una paliza increíble. Vale. Pablo, ¿qué ha hecho? Pablo se ha metido durante 20 minutos o 30 minutos a jugar una batalla, un juego que le llamaba la atención. Le han dado hasta en el carnet de identidad. Le han humillado. Y no entiende ni cómo va el combate. No sabe ni dónde le viene el aire en el combate. Luego Pablo mejora y dice: hostia, mira, pues aquí hay unas reglas, unos no sé qué tal. Y se hace un equipo normal, formado, no sé qué tal. Vuelve a enfrentarse, una paliza, una paliza, una paliza. Y la cuarta partida, Pablo se da cuenta que se enfrenta contra su mujer. Se enfrenta contra su mujer y dice: hostia, sé mucho más de Pokémon que mi mujer. Voy a ganar la partida. Porque yo soy mejor jugador que mi mujer y mi mujer conoce menos Pokémon. Vale, Pablo empieza con Chaidar y su mujer empieza con Bastion. Pablo cambia a Poliwag y su mujer le cambia a Viridian. Pablo perdió la partida. Pregunto, ¿qué va a hacer Pablo ahí? Pregunta a la gente del chat, ¿qué va a hacer? Yo os digo lo que va a hacer, vosotros vais a decir lo que os dé la gana. Pero la realidad, lo que las estadísticas, lo que los números y lo que la economía y marketing dice que va a hacer Pablo es desinstalar el juego. No va a jugar, por lo menos no va a volver a jugar nunca una batalla de PvP. Nunca. La va a volver a jugar. Porque la recompensa que le han dado a Pablo ha sido ninguna. Pablo ha demostrado que mejorando no ha habido recompensa. No ha ganado nada. Ha perdido tiempo y se ha puesto de mal humor. Y aún encima ve que la mejora, porque eso pasa en muchos juegos competitivos, pero ve que mejorar no le implica ganar. Ve que una persona que no es mejor que él le gana. Entonces no tiene ningún aliciente. Ni lucha para ser el mejor porque no gana el que es el mejor. No gana diversión. No gana recompensas. Gane o pierda, no gane recompensas. Las recompensas son una basura. Entonces, ¿qué gana Pablo? Absolutamente nada. Pablo se va a quedar tranquilo. Es que es así. Lo que va a pasar es que no va a jugar Pablo. Y esa sabes. ¿Y sabéis por qué es la prueba, gente? Muy fácil. ¿Por qué siempre se enfrenta contra la misma gente, gente? Yo si juego una partida de LoL no me enfrenta contra la misma gente. Aunque juegue todos los días a la misma hora, no me va a enfrentar a la misma gente. ¿Por qué? Porque hay un número de jugadores mucho más elevados que en Pokémon GO. En Pokémon GO, que cuando tú estás en el top 600 del mundo, no te encuentre rival, ya te hace adelantarte algo. Te hace adelantar que no hay muchos jugadores jugando, gente. Y otro tipo de plataforma, ya lo vimos, no lo voy a repetir ya. Volvíamos a Twitch, ¿cuánta gente tienes viendo este Pokémon GO? Nadie, ¿por qué? Porque a nadie le interesa Pokémon GO las batallas. Somos cuatro matados, literalmente. Los torneos de Pokémon GO se ve siempre a la misma gente porque no hay más gente que vaya. O sea, a mí me hacéis una lista con las 100 personas que van a todos los torneos de Europa y no hay más que 100. No hay más que 100 que vayan a todos los torneos, gente. ¡No los hay! ¿Entendéis? Y 100 me está pareciendo
bastante que he puesto, ¿eh? Tengo como compongas God, correcto. Pablox 00X. Pero primero, en el Pokémon es diferente, David Alegre, porque... Más claro de lo que soy en PvP, Ángel. Como me conoces, lo manco que soy, jajaja. Claro. No, no, pero lo ponía de ejemplo porque éramos 320. Paulasa, vale. Y la gente que va siempre a todos los torneos, he dicho la gente que va siempre a todos los torneos. No los que estabais, los 320 que estáis en el EUI, que es un evento diferente. Pero, hombre, de hecho, hasta tú, que eres una persona competitiva, eres capaz de hacerme una lista de más de 100 personas que vayan a muchos torneos de Pokémon GO. Segundo, nadie me está contestando a lo primero que dije, que es ¿por qué cuando estás en el top 600 te encuentras siempre contra la misma gente y tarda más de 5 minutos en contrapartida? En otros juegos competitivos no es así, es una realidad. O sea, yo le doy a encontrar partida en otro juego y me encuentro partida. En Pokémon GO no, tardo más en encontrar partida. Aún no habéis contestado a eso. O Pokémon puedes perder siendo mejor que la persona que está en nivel. Oh, pero la gato buena este, gente. Vale, ¿le hacemos hoja aguda? Vale, bueno, gente, porque ahora vendrán las excepciones tal. Y ya sé cómo sois el chat. Me vale con que hayáis entendido el ejemplo de Pablo y por qué hay menos gente que juega Pokémon GO PvP, gente. Me vale eso. Pokémon GO tampoco, ya, si es que lo estamos pensando lo mismo. La gente que te va a decir que sí ve Pokémon GO como algo competitivo es la gente que se dedica igual a ser competitivo en el Pokémon GO. Pero las pruebas, a las pruebas me repito. Y que Niantic no hace nada por el PvP es una realidad. O sea, se centra en cosas que no son el PvP de Pokémon. Es una realidad, porque lo que le da dinero es sacar un nuevo gorro de Pikachu. Porque hay más gente que juega Pokémon GO por el nuevo gorro de Pikachu que por PvP. Y es una realidad, pongáis como os pongáis, es así. Porque son los datos, es las cifras no mienten, es lo bueno que tienen las cifras, que no mienten, no engañan a nadie. Las cifras son cifras, y son, pues, realidades, que se quieren ver o no se quieren ver, eso ya depende de la actitud de la persona, pero la realidad es esa. ¡Hostia, Oscar Eduardo, que haya por herradura, tío! No sé si me compensaba que gana el Lizo, no, pero bueno, es igual. Avaricia, bueno, total, es igual, no me quedaba mucho más. Y tampoco voy a llegar a un cargado contra el siguiente, así que es lo mismo. La clave es que tenían faros, ¿no? Con lo cual, claro, mantener el Virizen contra faros me compensa bastante, en teoría. Lo que no sé qué tiene detrás, y claro, oh, hostias, este es el problema. Vale. Voy a hacer un disparo espejo por lo que sea, por las risas, ¿no? O sea, porque supongo que una Voltorb le quitará un poco más. Pero a ver si le bajo el ataque. No, obviamente. ¡Oh! Vale. Tengo que ir a dos. Vale. No me mata de este. ¿Qué rango estás allá? Nada, bastante bajillo. Estoy en 2420, creo. Bajé ahora a 80 puntos, que me hizo un 0-5. Lo bueno es que este set no va nada mal, ahora. Así que vamos a ver cómo podemos conseguir acabar el set, básicamente, ¿no? Vale. Vale. La pregunta es: ¿lo mataré? ¿De un voltio? No creo, ¿no? Va, pues que de uno a otro tampoco, así que... Bomba Germen, ¿no? Bomba Germen mata con esta idea, puede ser, ¿eh? Verás, es que esto no tiene nada de defensa, siendo realistas. Oh, bueno, lo vamos a comprobar ahora, si mato de un voltio, creo, ¿no? No creo, pero bueno. Oye, si mato, pues bienvenido sea, ¿no? Es Magnezón oscuro, Ternan no tiene defensa. ¡Vamos! ¡Oh, oh! Brutal lo del Magnezón, qué locura. No, más ángel, me fui al Fest de Londres por Calvin. No, no, claro, es que de hecho, porque luego la otra parte, Pokémon GO es la parte de la comunidad, que esa es la hostia. Esa es la hostia, pero la hostia, ¿eh?
Yo estaba hablando solo de una faceta en concreto, que era el competitivo. De hecho, que el ejemplo, había puesto el ejemplo, lo intenté detallar lo suficiente para que vieras que también dije, y Pablo se divierte cazando un Charizard, porque recuerda a su Pablo de la infancia. Y Pablo lo pasa bien luchando contra un Rocket y siendo un héroe de la justicia. Todas esas partes está guay. Puedo meter también, y Pablo disfruta yendo a un GoFest en Madrid y conociendo a cuatro de sus amigos que hizo por internet, y disfruta mucho en ese día con ellos, estando dando un paseo por el Retiro. Puedo ponerte todo lo que tú quieras. Luego está la parte competitiva, porque estamos hablando del competitivo. Dejé de usarlo porque ya no valía. Ya. Vale. Pues ya tengo que darme con este, claro. Con el auto me jodido. ¿Tienes uno de cuaza? Edgar, ¿qué tal? Sí que tengo, pero claro, para cambiar, ¿no? Que supongo que es lo que tú estás buscando. Vale. Aquí el problema es que me quiero quedar con un cargado igual. Vale. Lo malo es, me mata de dos plantas, tres plantas feroces. Es un poco la duda que tengo, la verdad, ¿eh? On the boulevard of broken dreams. Creo que les dije que los voy a ver en directo, ¿no, gente? Brutales, la verdad. Ya os contaré qué tal. Ya me trae que sea repita, hombre. Muchas gracias por el follow, Axel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Silbonilla, que intercambian por un shiny. Nada, pero pues que no intercambio porque cuesta mucho por estelar, tío. No compensa, para mí al menos no. Y claro, si a mí no me compensa, no voy a cambiar. Vale. TikTok no se ve. En TikTok no se ve otra vez, en serio. Otra vez no se ve en TikTok. Pero ahora me ponen que sí que se ve, en teoría. Legendario tercera victoria. Buah, legendario tercera victoria es casi como intentar buscar, vamos, una aguja o un pajar, tío. Es casi imposible, ¿eh? Vale. Dice, has ganado. Hostias. Vale, sí, entonces se quedó trabado. Vale, dejadme un segundo. Soy tontísimo. Ya está, gente, soy tontísimo. ¡Hostias! ¿Qué es esto? Vaya locura, un Tapu Koko, tío. Bueno, es de quien se lo vi, en plan, se está jugando y todo, que es lo peor, ¿eh? Ahora ya está, creo. Esa cosa cuando fui a natural, ya me imagino. Por eso supongo que subía gente. Gracias por decirme, Rodrigo, gracias por el follow, tío. Vale, ahora con esto tiene que escudar, que es un poco lo que busco. Hombre, en teoría Magneto resiste todo, porque al ser eléctrico y acero debería resistir todo, ¿no? Vale. No juega la Copa Julia, no, Rodrigo, y mañana ya cambia la copa. ¡Hostias! Mierda, creo que no tenía que haber hecho esto, ¿eh? Bueno, sí, porque es que si no me mataba básicos. O sea, creo que necesito antes el básico de Tapu LOL. ¡No! ¡Hostias! Bueno, espera, igual mato antes de que me mate a mí, ¿no? Sí, uff. Qué cagada, mira que tenía el ataque de acero. Hombre, ¿qué tal, Sanjo? ¿Cómo estás? Sí, de hecho este me lo han jugado literalmente enfrente. 5-0, gente, ¡vamos! Hostias. Ni me di cuenta, chicos, ni me di cuenta. Pues mira, 0-5, 5-0. Pues mira, así recuperamos los puntos que hemos perdido. Me sirve. Vale, seguimos, gente. La copa sigue una semana más. Ah, Dios. Voy a hablar con Master, pues ya jugaré ahí en Master. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Me da copa bien. Master y sigue esta, creo. O sea, empieza, entra Master y sigue este. Jorge, gana por el collar, hombre, también. Grande.
Yo quiero un Registeel. El mío es una mierda. El mío es de hecho es de Jorge, de Kentakoyama, que está en el chat. Con suerte, una basura. Vale. A ver, que ahí dijo Freija una Biblia y quiero leerla. Vamos a fuera natural, se congeló la imagen. Se desmonte todos los torneos más importantes del año y tienes a 2.000 personas viendo. Es un buen reflejo de lo que interesa y lo que genera competitivo en un juego. Ya. No, que la copa sigue una semana. Ya, luego me di cuenta. Pero un contigo que tenga manchas algunas y muchas en competiciones oficiales y otras reglas, no sé, plantear con las mismas reglas. Ambos en general ahora mismo depende mucho de la composición de tus manos, correcto. No sé, correcto. Yo me estoy hablando contigo. Casi cagada, gorda, sí, correcto, Marco. No, ultra correcto. Super satisfecho, Dios mío, vaya locura, eh. Master Premier. ¡Ah, llega Master Premier! La que entra. Sí, eso es verdad, correcto. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué listo es, eh! Pero bueno, ganará igual. A ver si puedo matar bien, ¿eh? Vale. Me echará el... Vale, sí. Creo que me compensa no escudar, eh. De hecho, me compensa no escudar y farmear con Registeel. Mirad lo que os digo. Vale, perfecto. Voy a ver si le bajo el ataque. Vale, ya está. Vale. ¿Quién gana el CMP? Supongo que yo. Hostia, pues no. Ah, es más abierta. Me parecía raro que hicieran esa, pero bueno. Ah, pues estoy fuckete. Porque creo que me gana. Ay. Oh, mama, pues sí. Espada santa más puño trono igual me matan. Qué cagada mía aquí también, ¿eh? Te digo, o sea, yo la cagué bastante, bastante, la verdad. Bueno, va a estar ahí la cosa. Lo vamos a ver ahora, gente. Puño trono si me mata, perdí. O cualquier otro cargado que tenga. Onda cetera no llegó a ella, creo. Pues sí, llegó onda cetera allí. Vale, pues entonces sí deben haberle echado el Verizion, solo que no le pillé el cargado. Vale, ok. 0-1. Qué pena el otro, eh. Si no hubiera cambiado, igual habría perdido igual, siendo los realistas. Podría pensar que no, pero igual habría perdido igual, eh. Sí. Y puño ya va. Sí, supongo contra un Giratina, de hecho, literalmente contra un Giratina pierde. Porque va con Virizion Lead y tiene Ampharos detrás. ¿Qué hace contra un Giratina? Nadie lo sabe. ¡Nadie lo sabe! Literalmente perder. Virizion Giratina. El Giratina este no se encontró contra el rival de antes. You're my name. Vale. No hay Giratina sin ultra. No hay ningún Giratina. Me he encontrado ahora. Literalmente. I'm like you, so sorry. Exacto, la Nubu. Así es la vida.
¿Qué hace contra un gelatina? Alguien diría, pero de verdad, en plan, alguien en el chat diría, va, no hay gelatina, se multa. Siguiente combate, un gelatina. No le bajen la defensa, el ataque, porque soy un desgraciado. De hecho, hoy van 3 electrocañones, 2 de 3 han fallado. Es lo que está lo al revés, lo que dice la estadística. Vale, no mata a un titular. Lo que haya básicamente al TF4. Correcto. Vale. Tiene que escudar, que es bueno. Me vale eso. Lo malo es que no le baje el ataque, entonces claro. Anihili detrás. Si tiene Anihili, perdí. A la nube. Lo que pasa que sería raro, porque si tienes Anihili y me lo echas contra el... Me lo echas contra el Registeel. Sería raro no echármelo contra el Registeel ahora. Y sería... iría doble fantasma, ¿sabes? Cresselia lo puedo entender más. Vale, voy a farmearlo, ¿eh? Creo que voy a farmear, creo que me compensa más, la verdad. Creo. Ah, paso. Primero que lo sabes. ¡Grande, Carlos! Pues ahora a descansar. This is how you remind me. Pues mira, un Lantern me parece genial ahora. Muchas gracias por el follow, Nano Sánchez. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Vale. Gracias, pues muchas gracias, Carlos, hombre. Siempre se agradece. Todo apoyo es bien recibido. Va a estar difícil, ¿eh? Ganar esta partida. Si es que puedo ganarla, tío. Oh, en serio. ¡Hostias! Ah, vale, no lo mataba, perfecto. Entonces está bien. Baja el ataque, por favor. Necesito que le bajes el ataque, es que si no estoy perdido. Oh, vale, bien, 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 bien. Lo malo es que no le bajé el ataque. Lo bueno es que no me hizo cargado. Estuviera poder pasado y ya muy bien, ¿eh? En vez de sombra vir, pero tendrá sombra vir, supongo. Está difícil, está complicado ahora, pero se puede igualmente, tío. No debe surrender aquí. Vale. Él ya está en una estación en la que tiene que replantearse escudar este tipo de ataques cargados. Porque, claro, ya no tiene mucha vida, la verdad. De hecho, el siguiente Ojaudo lo mataría. Un disparo espejo lo mataría. Entonces, claro, ahora ya no puede dejarse así morir tan fácilmente, por así decirlo. Como así perdido igual, probablemente, pero bueno. Hostia, se está acabando el tiempo. O fue impresión mía ver el tiempo. ¡Hostia! Se acaba el tiempo y pierdo. Me cago en todo. ¡No! ¡No! ¡Gano! ¡Gano! Tengo más puntaje de vida, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande esta partida! Uf, no sé ni cómo le he ganado. ¡Buena, Roy! ¿Qué tal? ¡Vaya barbaridad de partida! ¡Joder! Casi me da un chungo, tío. Casi me da un chungo, tío. Mira, por lo menos lo bueno de esto es que normalmente el chat que más me cuesta a veces leer es el de YouTube. Y gracias al multichat este, sí que es... O sea, no me pierdo los de Twitch en ningún momento. Mito 100% real, correcto. Vale. 3. 6. Sí. A mí me lanza el cargado, a mí me viene bien eso. Bam, bam.
Puede pasar a buscachetarse. O no tiene ningún cambio, o sea, no tiene ningún counter de Registeel, es otra opción, ¿eh? Si no tiene ningún counter estaría bien, porque podría ser dobleada, y entonces, por ejemplo, hay Magnezone, hace estragos. Pero bueno. O oh, bien, bajé de ataque, no me tengo que poner counter, porque entonces ya es un 66%, 2 de cada 3. No, delante de la pantalla. Ah, porque ahí, es, o sea, no lo entiendes porque en YouTube no hay la extensión. En Twitch hay una especie de, como juego, que es como para hacer una aventura. Y entonces primero pones PokéStart y te dan un inicial y luego puedes atrapar los Pokémon que salen en la interrogación. Y sale la interrogación porque es un Pokémon que no se sabe cuál es durante cada 15 minutos. Y aparte, de hecho, la interrogación en algún momento pasa de ser una interrogación a ser un Pokémon que es el que sale en sí para atraparlo. Hostia, 0-0 lo gana Registeel. En el caso de que no tenga... Yo soy un pobre, mira, Royce, por ejemplo. En caso de que no tenga Sombra Bill, ganas. No lo sabía, ¿eh? Que igual no gano, ¿eh? Pero me da la impresión de que sí. De que al final esta carrera de morir antes voy a ganarla yo. De hecho, empiezo a replantear que no puedo farmear. Amén. ¿Dónde dijo Vichinito el último? Para saber si yo también opino lo mismo. Bueno, no sé si... Sonico, ¿qué dijiste también de Vichinito, tío? No, de Raid Alex. ¡Hostia, me hizo Raid Alex! Hostia, ¿y no me llegó la chisma? ¿No? No me sale ninguna Raid. Tendría que salir. Me hizo Raid Alex. Yo no... A mí no me sale aquí ninguna Raid. Buenas, Fer, ¿qué tal? Muchas gracias por el follow. Andrea Valera, ¿qué tal? ¿Me hizo raid Alex? Ah, ahora te va a hacer... No, no, era por saber, o sea, digo, porque dijo, hostia, como estoy probando el multichat, igual no funciona, ¿sabes? Las raids, vale. Perdona, gente, es que, hostia. Justo en concreto, otro día igual digo, ah, pues no sé qué, hostia, qué cojones he hecho. ¡Ay! Muchas gracias por la raid, vale, decidido, las alertas tienen que funcionar igual. Gracias por la raid, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi counter le gano. Le gano, correcto, a la Lobu. Gale por el salón, gente. ¡Oh! ¡Qué hijo de perra! Le sale bien. Le salió bien, he de reconocer que le salió bien. Él se esperaba ya que yo lo hiciera aquí el cargado. Qué listo. Qué listo este. ¡Oh, Dios mío! Soy tontísimo. Si le llevo a hacer el disparo espejo, sí, tío. Bueno, puedo ganar solo con Magnezone, ¿eh? ¡Hostias! ¿Cómo no has escudado, amigo? O sea, ¿pero qué te pasa a ti en la cabeza, tío? Que no escudas un puto Magnezone oscuro, tío. Battlefortune Carmine. Se cae a pedazos. Maito spoiler. Vale. Y que sería buena de un Voltio Cruel 100%. Espero. Es Magnezone oscuro. Que sea, tiene mucha defensa, pero Voltio Cruel es Voltio Cruel, ¿eh? ¡Vamos! Gracias, Alex, de verdad. Se cae en todo. Bueno, yo me caí, hice un cero. De hecho, no lo puse, pero espera, mira. Yo, literalmente, mis dos primeros antes del stream, aparte de contar una historia de cómo Pablo sería un suceso de prueba en un juego para demostrar la poca competitividad que hay en Pokémon GO y por qué Pokémon GO tiene muy pocos números, que fue un ejemplo, yo creo que espectacular. De hecho, creo que voy a recortar el clip para subirlo a YouTube o a TikTok, en plan, porque me parece espectacular de cómo es el día a día de... O sea, la explicación más sencilla de por qué la parte de Pokémon GO de PvP les suda la polla tal, no la mejoran y está tan en la mierda, básicamente. Y somos literalmente cuatro matados jugando. Vale. Muy buen lice. Muy bueno. Hostias, que aparte... Casi cuando le cambian un Feraligatr...
Es como, me lo estás dando todo, ¿sabes? De hecho, literalmente, yo llego antes a los cargados y todo, ¿eh? ¿Sabéis? ¿Veis? Mira, no sé quién era del YouTube que lo preguntó. Hades, creo que eras. Mira, ahora sale un Bowsuit en vez de una interrogación, porque es Bowsuit el que hay que atrapar con el Poké Catch. Ya está, ya vale. Tengo un escudo, tengo al Vision emparejado contra el Lanfaro, se acabó la partida. Y tengo un Mag, tengo contra lo que hay atrás, sea lo que sea. Que aunque sea un Polygon, te gana igual. Aunque sea un Anigilib, le gana igual. Family. Líder azul Alex dice: sí, sí, llega ya. Enhorabuena el día por los 4.000 followers. No sé si ya se comentó. Sí, sí, muchas gracias, Alex. Sí, sí, o sea, hubo un stream que justo llegué a los 4.000, la verdad. Que dijo: ah, quedan 4 follows, tal. Los de TikTok, seguirme en Twitch, no sé qué tal. Y llegamos justo ahí. Gracias por el follow, Zir, ¿qué tal? Nada, esta estaba nada. Yo, de hecho, la verdad es que este sí que podía rendirse porque, sinceramente, no puedo hacer nada ya. Y eso que me consiguió la energía perfecta, pero es que es igual, es que no puedo ganar. Bueno, yo aquí la cagué muchísimo, pero bueno. Bueno, si esto es onda certera, me gana. No puede ser onda certera. Con oscuro no puede sentir. Ahí está, es que siendo oscuro no tiene sentido. Si no fuera oscuro, mira que igual te diría, oye, pues igual sí, pero siendo oscuro. Lo que me extraña más es que no haya escudado, tío. Me hace pensar que igual tendría que escudar, ¿eh? Pues que... Nah, ya gané. Tengo... Es que aunque tenga un Obstagoon o un tal, no sé, tío. O me estoy un fisgada perdido, pero hostia, no tendría sentido, ¿sabes? Vale, ahí está. Ya está, GG. GG. Ya está. GG, gente. Aparte estaba que un pollo, pero bueno. ¡Vamos! Ah, Sonic, que al final no había. ¿A qué te referías con lo de, en plan, que muy bien? Bichinito, amén. Pues si lo puso porque lo, se lo había dicho, pero no. Creo que no. Vale, 3-1. Oye, el equipo está funcionando. Ya creo que voy a quedar con este equipo, ¿verdad? Siendo realista. O sea, me está funcionando. Tengo que perfeccionarlo ahora, ¿eh? Ya está. Pero parece que está funcionando algo. Claro, también os digo, queda, como siempre, sin cuando un equipo, tendría sentido que fuera ahora, porque siempre suelo pillar más o menos el equipo cuando queda un día de ese... Vale, muy mal lead. De hecho, esta va a ser muy complicada. ¡Hostias! Y tanto, ¿eh? Está de hecho casi imposible, yo creo. Domingo tiene pinta de Ultra Hard Counter, la verdad. Vamos a ver, sigue siendo Ultra Hard Counter, pero bueno. Con lo que dijo Vichinga. Ah, correcto. Sí, sí, yo igual. Ya los dije, pues. No sé ni qué es, pero se nota que sabe que se acaba la movida. Correcto. Estoy de acuerdo. ¡Vamos! Le gano el 0-0, me vale. El 0-0 lo gana Registir, me sirve. Me sirve, gente. Con ventaja de escudos, con Magdum puedo ganar a Chaida, sí. Luego lo que tenga detrás, evidentemente, igual no, pero bueno. Pero bueno, se pone un poco más a mi favor, ¿eh? Me compensa más farmearlo, ¿no, gente? Yo voy a gastar los dos escudos y farmearlo entero. Vale.
Me ha hecho el cargado, está claro. ¡Hostias! ¿En serio? Buenas, Durkin, ¿qué tal? Qué pena, ¿eh? Si lo sé, le hago el gol, yo creo, tío. Ah, pero... Giratina, qué pena, tío. Hostia, Charizard, Giratina de atrás con Viricio. No, no puedo ganar. GG. Bueno, pues mira, era Hard Counter y acabó siendo Hard Counter. Nada que hacer. GG. ¿Será un menor de atrás? No, al final era un Giratina. Que a mí no me tenía mucho sentido la composición, pero. Pues no, pero no, no, o sea, ni siquiera. O sea, ni siquiera podía intuir que era un Giratina, tío. No sé por qué. También 518. Bueno, hemos subido 10 puntos más. Saludos, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Vamos bien, gente, vamos bien. Doble debilada, ya. Correcto. Styris, muy buen lead. Perdida partida. Vale, vamos a hacer ese Skellige. Me voy a salir automáticamente, gente. No voy a jugar a los Skellige. ¿Ok? Porque no lo puedo ganar, así que no voy a jugar. El cual es verdad que sí. Si hay muchos No, de hecho no, es verdad, ¿no? Porque tengo todo lo necesario para subir a la leyenda, gente. Pensadlo. Cada vez que sube alguien a la leyenda, se enseña el equipo y todo el mundo dice: pero si va triple débil a Talonflame, pues yo voy a hacer igual. Yo voy a hacer exactamente igual. Triple débil a Skellige. Si hay Skellige, me salgo la partida automáticamente. A tomar por culo, me da igual. De hecho, más, así las partidas son más rápidas. Es la parte posible. Pensar en mente de tiburón, gente. En esas partidas, a mamarla, me voy. A cambio, voy muy bien contra Feraligatr. Ya está. Apostaría que hay más Feraligatr que Skellige. Y si no, pues mala suerte. ¿Probaste un fish normal? Sí, Chencho, pero no me acabo de convencer. Porque va a empezar, por ejemplo, el mismo Viricio le deja muy uneado. Ahora mismo, te gana Feraligatr de sobra. Porque tú a él no le matas un chispazo y Lati te mata con garras y con tal. Entonces, claro, si pierdes contra los aguas, no ganas a planta, no vas bien contra, por ejemplo, Giratina, estás un poco jodido al final, ¿eh? Vale, perfecto. O Talon. No, pero Talon por lo menos es. O sea, sé que no me saldría Sónico porque podría intentarlo porque tiene ataques eléctricos, ¿sabes? O sea, repito, lo tendría mal, ¿eh? Yo creo que perdería igual. Pero por lo menos, ¿sabes? Tienes algún tipo de play. Pero claro, si contra Skellige es que ni siquiera es débil eléctrico. O sea, no tienes nada. Acciones como sonador, vamos, Odus, que mola. La derrota ya sigue, correcto. Y ahorráis tiempo, gente. Pensad de verdad, lo más importante es el tiempo, tíos. ¡Hostia! Muchísimas gracias por compartir el live, Ángela. Y al árbol 84, os agradezco muchísimo, aparte del follow. Todo lo que sea expansión, siempre que bien, gente. Ya sabéis que podéis seguirme tanto en YouTube como en Twitch, ¿de acuerdo? En YouTube estoy a ver si llegamos a los 1000 suscriptores, por favor. Que molaba empezar a poder monetizar el canal. Y el obstáculo en construcción no sirve. Sí. De hecho, yo aquí lo he jugado con eso. Hombre en back. Teniendo que haber echado al otro. Pero bueno, está bien. Se le gana igual. Debería ganar igual, vamos. De hecho, es que Viricium gana todo. Entonces. Si es muy débil a Viricium, el tío. Si a Raete. Hombre en back. A ver si es verdad. Me recomiendas gastar mi inventario que tengo un rey estilo o un Shadow Mewtwo. En un rey estilo igual sí. Shadow Mewtwo, no creo, Chencho. A no ser que sea un 100% o algo así. Hugo, mucha gracias por el follow. Se agradece un montón, tío. Buah, temazo, eh. Buenas, Derek, ¿qué tal? Hi, baby, no está Neo. Gracias, Neo, por el follow. Me mata con la espada santa, supongo, ¿no?
Victoria Easy, gente. De hecho, más, imaginaros que cuando estén los equipos, hablando de los equipos, imaginaos que pudieras ver los tres Pokémon que tiene el rival. O sea, verlos de que sabes que los tiene detrás, ¿sabes? El combate todavía menos. Lo bueno es que sería mucho menos todavía. Cooking, exacto. Así, ¿no? Sería mucho más rápido. Porque yo veía los compositores de radio y ya me salgo. Dulce pasado por agua. Bendición, ok. Vamos a ver. Bendición contra bendición, a ver qué pasa aquí. Vale, él va a hacer primero. Yo no quise forzar así a mí porque tenía miedo que igual me cambiara e intentara hacerme un catch. No sucedió, pero bueno. Vale. No sé quién gana a Siampi. El Siampi lo gano yo, importante. Entonces él va a cambiar posiblemente. Pero el problema es que yo no voy a poder, modificar eso, ¿eh? José Montero, vale, por favor, se hace un montón, tío. Vale, la Raúl Gemelo. Por ejemplo, como ver cuatro pokés de tu rival y luego escoger tres o algo así para que no sea tan... No, es que la clave sea un poco como los torneos, que tuvieras seis y elegieras tres. O sea, sea lo mejor. Es que estaba claro que iba a hacer eso, pero bueno. Tenía que haberme ansiado de hacer hoja aguda, que es lo que tenía que haber hecho, pero bueno. Grisco también es un problema para el team, ¿eh? Grisco es un problema para el equipo, la verdad, bastante gordo también. Y lo problema es que el Bidicion tiene un cargado. ¡No puede ser, tío! Hostia, mira que pido pocas cosas, ¿eh? Pero una era que bajaras el ataque en esta, tío. Bueno, no cae. Voy a sacar al mismo equipo con un Brontoy dos veces. Qué pena, gente. Es que ahora la partida la tengo muy complicada ya, por culpa de eso, pero bueno. Hostia, dos veces las dos veces no baje el ataque. Esto es real. Dos de tres. Dos de tres seguidos, gente. Dos de tres seguidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué mundo estamos, gente? O sea, ¿qué es esto, tío? Joder. Manda cojones, tío. No, eso puedo hacer. Nada, lo que hay. Es lo que hay, gente. Lo que hay. Es lo que hay, gente. Lo que hay. Dos de tres electrocañones no bajan el ataque. Seguidos, ¿eh? No, pues o sea, dos de dos, perdón, dos de dos no bajaron el ataque, dos de dos. Dos de dos no bajaron el ataque, locura, 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 locurote, gente, locurote. No va a echar Grisco, supongo. Ah, se perdía partida, así que no puedo hacer nada. Me va a baitar y no puedo hacer nada ya. Tiene sin energía, está jodido. Vale, vale, se intentó, gente. Ah, no, mira, no baiteo. Esto sí que no lo esperaba, la verdad. No puedes tener un terremoto, un básico, un terremoto, no puedes. Es imposible, no da la energía. Está jumbrío. Vale. Es igual, creo que si está haciendo esto es porque lo que tiene detrás va a ser, me va a hacer daño y me va a matar, ¿eh? Posiblemente. Sí. Y es... Buah. Manda cojones, tío. Nada que hacer, gente, es imposible. Oh, qué pena. Es que aunque le hiciera un catch, hiciera lo que hiciera, yo pierdo la partida. Aunque le haga un catch, haga lo que haga, es completamente imposible. Qué pena, tío. Nah, no puedo ganar, de hecho. Y... Nada que hacer. Eso me ha fallado dos veces. No, pero es igual. Es igual, ya perdí. No puedo evitar ya este básico, así que nada. Tenía que haberle hecho un catch, pero es que claro, ¿cómo le voy a hacer un catch si mi ataque básico es de 4 turnos y suyo es de 3? O sea, nada que no sea gilipollas mental, pues no, no va a colar, obviamente. Bueno, está bien, gente, está bien. 1-2, 1-2. No todo va a ser ganar, estaba claro que íbamos a perder.
El 5-0 fue una ilusión. Para que nos haga pensar que podemos tener suerte, pero no, se acabó la suerte, ¿eh? Se acabó la suerte. Se acabaron los equipos normales, no tocó los equipos raros, ¿vale? Este es buen lead, obviamente. Vale. Vale. Raro que no haya cambiado. Pues igual me hacía catch, pero no. ¿No ha cambiado ahora? No. Raro también. ¿Qué va a hacerme? Foco respirando, su compañero tendría que. Pero no lo va a tener, supongo. Ah, pues tiene foco, sí. Joder. No me esperaba esto, la verdad. No me esperaba foco, gente. Sabe que me hacía falta el Verizon. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo que hacía falta el Verizon, gente. Uno cuando juega dos segundos PvP ya entiende ese tipo de mecánicas básicas. Si no te está cambiando, es que la backline tiene algo todavía más débil, la visión. ¿Para qué son las gemas verdes? ¿Cuáles son las gemas verdes? Es que no sé qué son las gemas verdes. Doble al cerdo, correcto, probablemente. O sea, eso yo, perdón. El rival no sé. Tenemos motos de matar, espero que no, se ha perdido. Multa de flambo roto. Puede ser. ¡Ostras! Se han pirado manera acá. Pues tengo que escuadrar. Porque. Es que a Magnus lo humilla, tío. Qué pena, ¿eh? No pensé que tuviera que escuadrar, la verdad, pero bueno. Vale, gané, creo. Creo. ¡Hostia! ¿Qué acabas de hacer, amigo? ¡Vamos! Ya gané, gente, da igual. Onda aceptada mata, pero cualquier cargado que tenga de Alligator, no. Le entró el básico. El otro tiene, no tiene, tiene dos de vida, se acabó la partida. ¡Let's go! No sé ni qué ha hecho el rival este, pero bueno. Un poco lelo, la verdad. Ya da igual. Sí, no, ya está, se acabó la partida. ¡Vamos! Me deja hacer raids. ¿Qué dices, Otus? ¿Qué dices en serio? LOL. Ángela y árbol. Correcto. Buena, gente, buena, ¿eh? Vale, nosotros, venga, va. Por el set positivo, gente, venga, va. Que igual me da tiempo a entrar en el sexto set. Va a estar muy difícil, pero bueno. A ver, depende. Porque yo tenía un set de ayer, ¿eh? Entonces, claro. Este que voy a empezar ahora. O sea, que va a empezar el siguiente, es el quinto. Son I38. Va a estar ahí la cosa. Va a estar ahí la cosa. Basta, había ahí la cosa. Vale, recuerdo es 520. Bueno, pues este tío nació en el año 520. Es una persona bastante anciana, la verdad. Dabwell, muy buen lead, la verdad, para mí. Muy buen lead. Ríndete. O sea, en mi cabeza no cabe que tú eches un Ampharos y no te rindas. No, no lo entiendo, de hecho. Pues si tiene onda de tela, gente. ¡Onda de tela! ¡Yo la farme a la gente! Ríndete, venga, ríndete. Ahora sí que no puedes ganar a la otra onda de tela, así que. Esta persona me está dando perder tiempo igual un set, ¿eh? Por culpa de que es. No sé, tiene algún problema o algo, tío. En plan, no puedes ganar ya. ¡Vamos! ¡Me hizo caso! ¡Me escuchó! ¡Me escuchó! ¡Gracias, amigo! Plan, sorry por dejar el control, pero tío. No te hagas perder el tiempo. ¿Te la jugaste con onda certera? Lo respeto, la verdad. Lo respeto mucho por ello.
Pensando acertera puedo ganar, pero si no, no, pues ya está, no salió, fuera. Siguiente, igual que yo cuando me escondo un skate, me salgo, ya está. Vamos, gente, que se puede jugar el sexto set aún. Tengo 19 minutos para jugar 4 o 5 combates. 19 exactos, no, no puedo ser 18. O sea, no puedo ser 20. Come too far. Vale. Maldiz, vale. Vamos a quitar esto. Aún así, dentro de Registil ganar 0-0. Esa parte de hostia de Registil. Vale. Registil ganar 0-0, aquí no, en teoría. Antes, al menos, yo usando Polygath y el rival Registil, yo tuve que escoger una vez y él no. Así que. Ah, pero es verdad que bajó el ataque a la primera. Yo en mi caso. Ah, ya escudo ahora. No le bajo el ataque. Electrocalón de Ángel Squall. 0% de eficacia, gente. El electrocalón de Ángel Squall es el peor electrocalón de la historia, probablemente. No hay nadie que tenga un electrocalón peor, la verdad. Tu rey es el del chino. Mi rey, vamos. Mi rey es de AliExpress, tío. Van 4 de 4 sin bajar ataque. O sea, llevo 4 seguidas sin bajar ataque. Es increíble, ¿eh? Es completamente impresionante, la verdad. Si se lo cuentas a alguien, flipa, tío. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Esto no se lo creería, en parte. Y aún voy a ganar porque el rival es más malo que llevamos. Vale. Lo puedo farmear entonces, ¿eh? Dime que sí. Sí, vale. El siempre lo gano yo, obviamente. Voy a ganar habiendo perdido dos veces el voltiocambio que no... O sea, perdón, el electrocañón que no bajó de ataque ninguna de las dos veces, ¿eh? Y voy a ganar la partida. ¡Y me la va a pegar! ¡Y un Skarmory! ¡Toma, Sanju, te la dedico, tío! ¡Te la dedico, Sanju! ¡Oh! No es one shot, ¿eh? Mira, ahora ya lo sabemos. Necesitas dos voltiocambios y luego un electrocañón para... O sea, un voltiocruel para matar a un Skarmory. También te digo, estás matando un Skarmory con toda la vida, ¿eh? Eso es lo que dice 15. ¿Qué va? Si esto está más mal puesto. Está más mal puesto. De hecho, es con suerte. Literalmente no puede ser así. Es 15-13-15. Muchas gracias por el follow, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mal lidia. De hecho, esta la voy a perder muy probablemente. Buah. De hecho, más. Esta no la voy a jugar, gente. Es que no la puedo ganar. Tiene fuego y luego tal. No la puedo jugar y es una tontería, la verdad. O sea, repito, si fuera Talon Leaf y de ese se fuera otra cosa, pero siendo Vicio, me va a farmear. Mi Vicio ni siquiera mata al suyo. No le voy a sacar un escudo y luego Magnezon no mata a Talon. Así que es perder el tiempo, básicamente. Y como así, igual juego otro set, pues mejor. Para mí. Ahora ya está, así están los Sims bien puestos. Cámara de 50, sí, sí. Ya está, ahora están los Sims bien. Vale. Ok, Sandra, muy buen lead. Gracias, Rodri. Esto es complicado, ¿eh? Nunca entenderé por qué los Sandras van con Gliscor si no ganan a Swamp ninguno de los dos. Es una cosa que no entenderé nunca, creo. Pero porque empieza algo, porque es que es una mala combinación, realmente. Si lo piensas en frío, es una mala combinación. Vale. Vale. Baja al ataque, por favor. Que llevan 4 segundos que no bajas el ataque, tío. Menos mal. No era sin tiempo, ¿eh? También te digo.
No puede ser terremoto, ¿no? Vale, si lo has perdido, no pasa nada. Golpe aéreo, perfecto. Es perfecto, al final recupero el escudo ahora. Porque esto, si no lo escudo, lo mato, vamos, así que... Hostia, tienes que escudar otra vez, ¿eh? Creo que este está yendo la olla un poco, la verdad, ¿eh? Dos escudos... Que me aspen, pero no creo yo que sea worth, ¿eh? La verdad. A mí no me parecería worth, la verdad. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va todo? ¿Te has sentado con el de abril? Vaya desmotivado. O sea, nada, lo del vitro, los colores, lo del vitro, perdón, sí. Es lo que hay. Hostia, lo que me jode es que me queda sin escudos, ¿eh? Como un magnet, aunque nunca es la mejor idea, la verdad. ¡Vamos! Perfecto. ¿Quién gana el CMP, gente? O sea, me refiero, ¿quién gana el CMP de Sandlas y Viridian, gente? Viridian, ¿no? Espero, vamos. Es igual, gano con Magnezum a todos, increíble. Este bicho mata a todos, no tiene sentido. O sea, de cada vuelto que él, mando uno al funeral, ¿sabes? Es una barbaridad. Esta, pero leo luego, vale, lo leo luego, perfecto. Viridian. Gracias, Cristian. Sandras, creo, bueno. No sé si gracias, Cristian, porque al final depende aquí el asuntillo. Oh, muy triste esta canción, vamos a poner otra cosa, gente. Vamos a poner cómo empezamos el directo porque no estabais ninguno. Entonces vamos a tener que poner una canción de motivación, gente. 150 y Vicente 146. Hostia, pues mira, Sandras, correcto. Correcto. Es Sandras, entonces. Vale. 2-1, gente. Nos da tiempo al sexto set, que es lo importante. Y estamos a uno del set positivo ya. De hecho, ya hemos subido puntos, ¿eh? ¡Ozuske! 24 mesazos, tío. ¡Qué grande! Se agradece muchísimo, tío. Grande. Se agradece muchísimo por ese pedazo de tier 1, tío. Vale. No es mal lead para mí, ¿eh? Vale. Furia natural y rayo, ¿no? Hostias. Vale. Forgiving when you are. Manel. ¡Hostias! Ah, espera, ¿no baja de ataque? Furia natural baja alguna estadística. No lo sabía esto. A ver, que a mí nadie me contó esto, ¿eh? A mí nadie me contó esto, gente. ¿Qué baja? Baja la defensa, me cago en mi puta vida. Aparte la defensa, guapo, estoy jodido. Claro, porque ya ha matado un hondo certero entonces, ¿eh? Oh, qué pena, tío. La defensa, sí, vale, siempre. Puta vida. Pues tengo que sacrificar a mi rey, ¿eh? O sea, no sacrificar, voy a recuperar el... No, ni siquiera voy a recuperar el escudo. Vale, sí, lo recuperé. Mi pregunta es, ¿me compensa farmearlo con Magnezum, gente? ¿Qué creéis? Es que creo que no lo puedo farmear con Magnezum, ¿eh? No, creo que me compensa más el vicio, ¿eh? Es que con Magnezum no lo farmeo, tíos. Vale, me sirve. Voy a ir con Magnezum a muerte. No voy a escudar esto, ¿eh? No voy a escudar esto, gente. Me la pela. Voy a ir con Magnezum a muerte completamente. A muerte. ¡Confiemos!
Tenía que haberlo hecho vuelto disparo espejo, me acabo de cuenta ahora, gente. Me acabo de cuenta ahora que tenía que haber hecho disparo espejo, no vuelto cruel, la verdad. ¡Oh! ¡Vamos, gente! 3-1 ya. Set en positivo, va. A por el 4-1, venga. Y el que perdí me rendí por ser un talón, ¿eh? Y dije a mamarla ya, venga. Cristian 23 dice Magnegod su. Exacto. ¡Vamos! ¡Vamos! Buah, la manera que estoy teniendo ya no tiene puto sentido, ¿eh? Ni que tuviera 20 años, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Pongo así, ¿no? Pelo a lo emo de hace 20 años. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muchas gracias por el follow, ¡ey! ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué tal? All upon the night. A little dark, yeah. La gente de protección que tengo. Ya me imagino, angelito. ¡Pam! Va, se viene leyendo así, dentro de 5 días. ¡Dum, dum, dum! GG, le mago. Correcto. ¿Por qué la gonda de tela? Algunos diréis. Porque lo voy a farmear. Igual le di demasiados básicos. No, perfecto. ¡Oh! ¡Qué bobo es! Tú espera que se equivoque y piense que le he hecho el ataque eléctrico. O sea, increíble, ¿verdad? ¡Adiós! Aunque si tiene un Charizard, va a joder. New York City. Me la pela. Mentisca, guau, qué bueno eres, amigo. Te mato igual. Y sabía que había un agua, lo sabía. Por lo que sea. Pues nada, ya ganamos, gente. GG. Facilito, la verdad. No, ¿qué he hecho? Bueno, es igual. Exactamente igual, gente, no importa. Me equivoqué, pero no importa, es que es irrelevante incluso. Para que os hagáis una idea. Es para que le vean los Pokémon, ¿eh? Para que se ría, para que tal. Yo es que estoy ocupado poniendo canciones, gente. Estoy demasiado ocupado poniendo canciones, lo siento. A ver qué pasa. A ver, Feraligatr, ¿cómo? ¿Cómo? Me dicen por el pinganillo que te vas a rendir, pero la guitarra no. Me dicen entonces que eres un poco bobo, la verdad. Así es la vida, geos no monteros, y hay que tomarla con calma. Correcto, pero yo ahora mismo estoy disfrutando de la montaña rusa, pero sabiendo que sigue siendo la montaña rusa, ¿eh? No ha cambiado mi idea porque gane. De hecho, lo dije al principio, dije, da igual que gane o pierda, sigo pensando que es una montaña rusa. ¡Messi! ¡Qué grande, tío! Es que ¿cuántos son? 32 meses, tío. Vaya barbaridad, lo de tuyo, Messi, es increíble, ¿eh? Messi, chicos, mira, para que alguien del chat ahora, de los 30 que estamos en TikTok, 14 de YouTube y 70 de Twitch, escuchéis, Macy, la persona que se acaba de suscribir, lleva 32 meses y el pobre lleva sin entrar en el directo igual más de un año y medio. Y la última vez que entró me dijo que sepas que, aunque no entre en el directo porque tengo máster, tengo muchas cosas que hacer y tal, yo sigo pagando religiosamente mi cuota de suscrito. Y literalmente no ha fallado ningún día porque está en el top 4 de personas más antiguas del canal que están suscritas. 32 meses. Locura. Tendremos un que trade, puto. Gracias, Mace. Gracias muchísimo, tío. 4-1, gente. ¡Vamos! ¡Apoyen esto! No. Vaya equipazo, ¿eh? Vaya equipazo. Igual subo este set a YouTube. Mira lo que te digo, ¿eh? Me da pena. Suscribiros al canal, gente. Videazo, ¿eh? Vaya locura. Sí, ya ni hago intro ni hostia. Total, si hago intro va a salir mal, así que nada, a mamarla. 2581, va. Muchas gracias por el follow, por cierto. Dirlil del Ángel, ¿qué tal? Gracias, Uduzgen. Soy Jarnero, estoy tieso, hostia, pobre.
Ya, no, y bueno, hay que curarme, está bien. ¡Oh! Galvanto era chungo, ¿eh? Bastante chungo, de hecho. He cambiado esto y tampoco es que sea una solución, la verdad. Gracias a todos, Ken. Lo bueno es que es un galvántula. ¿Qué implica eso? Que no tiene defensa. De 2 voltios. O sea, 2 electrocañones lo mato. Vale, bajé el ataque, es importante. Pregunta: ¿qué es más probable que tenga Pokémon detrás? ¿Pokémon para cubrirse de qué? De Stunfisk Galar, que pueden ser o plantas o aguas. Lo digo porque, ¿qué me compensa más sacrificar? ¿La vida de Viridian o de Magneton? Creo que de Viridian, ¿no? Mandy y Jelly. Vale. Pues entonces lo más probable es... O sea, lo mejor, entonces me refiero, lo que ya me imaginaba o lo que yo iba a hacer es... Como sigo sin saber qué Pokémon tiene detrás, porque estamos hablando de probabilidades, obviamente. Lo más probable es que mi Pokémon más útil sea Magneton y no Viridian. Entonces yo voy a jugar contando con eso, gente. Viajas a tierras gallegas. Volador y fuego. Vale, fuego no tiene sentido, ¿no? Yo no voy a hacer nada, o sea, de hecho voy a farmearlo y voy a echar al Magneton, ¿eh? Magneton va a carrear, correcto. De hecho creo que me compensa cambiar ya, gente. Muchas gracias por el follow, digo, por la suscripción. Mateo Casanova, grande la suscripción, hombre, se agradece muchísimo. De momento parece que está haciendo la razón entre Jerry y Mandy, ¿eh? De momento parece que esa es la opción más probable, gente. Doble agua, sí, es lo que más sentido tiene, aparte. Vale. Vale. Y me echa Mandy. Perfecto. ¡Grande! Fue Fer, ¿no? Lo que dijo. Correcto. Pues toda la razón, amigo. Toda la razón del mundo. Jelly Mandy, literalmente. ¡Hombre! ¡Gracias por la suscripción, Fer! ¡Grande! Andateas, muchísimas gracias, agradezco muchísimo, tío. Qué grande, llegamos a tener hype, ¿no? Y todo. No, ya gané, ahora de colocado. ¡Grande! Bueno, se acerca a tener hype, perdón. Ah, Pablo se regaló una suscripción a hacer y le regaló una a Mateo, vale. Es que no me sale quién se la regaló, por eso. Disculpar. ¡Grande, agradezco muchísimo, Pablo! Tengo que cambiar el chat, pero cambio y no pasa nada. Y muchas gracias por el follow. Letras en japonés. No voy a hacer más porque no, no lo sé. Ah, no, pues no se acerca a tener. Pues no hay tren de Haiban. Porque Pablo mismo, él mismo regaló 2 suscripciones. Y me hizo suscripción. Se agradece mucho, gente. ¡Odusken! ¡Hostia! Regalaste una suscripción a Peter Games. Muchas gracias, Odusken. No hacía falta. Se agradece muchísimo, gente. ¡Ese tren de Haiban! ¡Vamos! Ah, no, me sigue poniendo que salió. Que queda una. No entiendo. Bueno, eso. Que muchas gracias, chicos, de verdad. Se llega uno ya al tren del hype, gracias. Galvántulo, a ver, ¿qué pasa con Galvántulo hoy? Vamos a confiar en lo mismo, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Hostia! ¡A Cool Star! ¡Qué grande, tío! Que aparte la sigo, tío. Pues guay. Porque... Bueno, es que ya me sigue a mí también, claro. Es que sí, es seguido a mí también, en teoría. O sea, en teoría me sigue, creo. O sea... ¡Hostia! Y no he matado de dos ondas detrás a pesar de que me ha bajado la tal. Creo que igual no, ¿eh? Muchas gracias, chicos, de verdad. ¡Hostia! ¡Macy! ¡Grande, tío! No hacía falta que regalases, tío. ¡Grande! ¡Sabes de muchísimo, tío! ¡Sabes de muchísimo, Macy! ¡Grande! ¡Y Pablo! ¡Joder, chicos! Muchísimas gracias, ¿eh? No hacía falta, chicos. Kamehameha. Muchísimas gracias, chicos. Pablo 5, Dios mío, vaya barbaridad. ¡Hostia! ¡Qué bien calculado tiene el cabrón, eh!
¡Hostia! ¡Qué bien calculado tiene el cabrón, eh! Esto lo tiene medísimo. Temardo, correcto. Tampoco Videl. La paga, muchísimas gracias por las 5 subs, tío. Thank you, hostia, gracias. Cool star, thank you for being here. How are you? Vale, esta está jodida, eh. Esta está jodida. Cabrón, ¿cómo voy a matar yo a Galvántula, sabéis? Es la dificultad. Hostias. ¡Buah! Es complicado. ¡Pablo! O sea, no, perdón. ¡Odusken! Gracias, tío, por otra suscripción regalada. No hacía falta, chicos. Nada, muchas gracias. Agradezco mucho, chicos. Vale, ¿qué problema es que voy a tener que cambiar al otro y el otro le va a bajar el ataque, tío? Muchas gracias. Raúl Gemelo, suscripción propia, ¿no? Es que me estoy volviendo loco ya. I am good. How about to get some rest? Ok, have rest and enjoy the bed. I don't know, sorry. I am tired now. I can't speak English properly now. But in the normal lifetime, no. Not to. Lleva el tema arañas, puede ser, ¿eh? Vale, se está escudando, ¿eh? Con lo cual significa que... significa que lo que tiene detrás es débil a esto, ¿eh? ¡Muchas gracias, Odus! ¡Qué botas! 5 suscripciones, Dios mío, vaya locura, tío. ¡Hostia, creo que gano, eh! Ojito que creo que gano, ¿eh? No es broma. No gano esto, gente. ¡Oh, no, en serio! ¡Ay, me mata de uno, ¿no? Oh, es que este era más difícil, ¿eh? Porque fijaros el anterior. Tenía a Jellicent y Mandibus y este tenía a Virizion y al otro, o sea... en plan, todo muy diferente, ¿sabes? ¡Pablo, Dios, por los acabados! Ahora voy a mirar las suscripciones que... Raúl, el gemelo, tú te suscribiste tú, muchas gracias, tío. Y otros que gane por las suscripciones regaladas y Pablo también. Muchas gracias, chicos. Nivel 5 de 3 en el hack. Bueno, nivel 4, sí es la hostia, ¿eh? Sabéis de muchísima gente. Vale, nochecita, correcto. Muchas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Los que estáis dando suscripciones y tal, sabéis de muchísima gente, ya lo sabéis. Un besazo, de verdad, a todos, ¿eh? Vale, pues nada. 1-1. Está bien. Esta era complicada. A ver, pensar que Galvántula Lich para mí es difícil, ¿eh? Realmente. Es bastante complicado, de hecho. Entonces, bueno, se hace lo que se puede. De la Navidad. Vale. Vamos a ver. Odus, que hostia, tío. No hacía falta, tío, otras 5. Muchísimas gracias, tío. No hacía falta, tío, muchas gracias, tío. La gente cobra día 12, no creo. Para que no les apetece nada hablar. Vale. Muy buen lead. Muchísimas gracias, Odus, que de verdad, eh. Amigo en mí. Me voy a intentar hacer un cacho o algo así, ¿no? Ok. Mejor para mí. Dice un también que por decir en concepto Macy selección. Macy selección aparte. Por la putísima cara. ¿Por qué se está quedando, gente? ¿Alguien lo sabe? Muchas gracias, chicos. Me voy a intentar hacer un cacho ahora. No. No sé qué está haciendo, ¿verdad? O sea, no entiendo qué está haciendo, ¿verdad? ¡Ah! Detrás tiene Swampert, ¿no? Claro, detrás tiene un Swampert, 100%, de hecho, ¿no? Eso qué sentido tiene, vamos. ¡Hostia! ¿Cómo mató yo a un Nidoqueen? De hecho, mi mejor contenido Queen igual es este. O sea, igual, no es broma, igual mi mejor contenido Queen es Registeel. Apoyo en que el canal, no, os agradece muchísimo, de verdad, ¿eh? A ver quién da más, no, pues agradece mucho, obviamente. Todo apoyo ayuda a mucho, gente. Nada, realmente pagan porque quieren verme cantar, es lo que hay. Quieren verme aquí despojándose de mí. Vale, vale, llegué a un reto cañón, esto es importante. Vale, aquí la pregunta es: ¿cómo voy a matar a Nidoqueen? Ese es el problema. De hecho, es más, me lo acabo de dar en bandeja. Pensadlo, yo tengo que matar a Nidoqueen, no es broma, con el.
con Vilithium. No puedo matarlo con Tentacruel, con Magnezon. No lo voy a ganar con Magnezon nunca. Es que no voy a ganar nunca con Magnezon. ¿Para cuándo sin estar? Hostia, molado, ¿eh? Tengo un Max y sin estar. Bueno, se puede mirar. O sea, puedo hacerlo aunque sea para otro momento. ¡Ah! Ah, pierdo, ¿eh? Pierdo porque un hoja aguda no lo mata. Básicos tampoco. Y él me mata de un colmillo venenoso y básicos. Qué pena, tíos. Qué pena, ¿eh? O sea, yo creo que no lo mata de un hoja aguda, ¿eh? Necesitaría... Si lo hubiera matado al Poliwrath. Si lo hubiera matado al Poliwrath. ¡Oh, Dusk! Vale, pues he de matarme a buscar un Sin Star, tío, o algo. Si hubiera matado y le hubiera hecho un disparo espejo, ya ganaba. Pero así no. Qué pena. Mira que me tocó Sandras al principio, que era facilísimo. ¡Hostia, en serio! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Qué pena, tío. Muchas gracias, Dusk, de verdad. Botas 5 suscripciones, tío. Vaya locura, eh. Muchísimas gracias, Dusk. Nivel 6 del Tender Hive, tíos. Vaya barbaridad. Vaya barbaridad. Nah, no quedó nada, gente, pero bueno, es lo que hay. O sea, no quedó nada de... Invoca este espíritu del pozo. Del pozaco, tío. Vale. Vale. Muchas gracias por el follow, Jacob, ¿qué tal? Bueno, de hecho, ya que estáis donando. Bueno, nada. Entonces, esperemos de cara al siguiente nivel del hype. Os iba a decir que donar 6 bits, porque en teoría el chat reconoce algo aparte, como con los bits diferentes, pero no sé qué es. Vale, buen lead. Buen lead. 2-2 con este, espero ganar. O con el anterior también fue así, perdí. Vale. Bueno. Vale, Dragonito mejor para mí. Dragonito mejor para mí, eh. Uf, pero aún así. Es difícil, eh. Sombravir. Me paga, hago esto porque a Grident. Bueno, a Grident no voy mal con ninguno, ¿eh? O sea, igual con el que pego es magia, ¿no? Eso sí. Pero bueno. Vale, bajé el ataque. Son 3 en teoría, 3 electrocañones. Más farmear. Todas, ¿eh? Es impresionante. Sí, pero mira, llevamos un tiempo sin ver. O sea, un set igual entero casi sin verlo. Pero ahora, pues volvió ahora. De hecho, lo que nos hemos encontrado fue el Galvántula 2 veces seguidas, por ejemplo. Luego igual estamos 10 combates sin ver ninguno, es que es lo que hay. Es así. Y fíjate Fer que dijo, no, se lleva con eso y con eso. Y la primera vez los clavó los dos y la segunda jugó Registeel, Vinicius, ¿no? O sea, en plan, no te ha... O sea, no hay un patrón, mira, casi. Es la hora de Gran Bull. Vale. Esto lo mata, ¿no? En teoría. O sea, no lo mata, pero lo deja como farmeable, ¿no? Creo. Es todo nada, correcto. ¿Lo puedo farmear? Es que creo que empiezo a pensar que sí, ¿eh? Sí, literalmente lo farmeo. Vaya locura esto, ¿eh? Vaya barbaridad esto, ¿eh? Mi team versus mí. Dios. El rival. Vaya locura. Buah, es que si mi Registeel es un poco mejor. Porque recuerdo que mi Registeel es una basura, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡El maldito Hada! Ahí está. No me matas con ningún cargado, tío. Funciona la mitad de vida, con suerte. Cada disparo espejo mato 3 Clefable. ¡Vamos! Ya se vendió, gente. ¡Let's go! Mañana no sé si hay directo, gente. Lo tengo que mirar aún. Igual hago directo por la tarde. Tarde-noche, ¿de acuerdo? O hago por la tarde-noche o hago por la noche normal, no hago directo. Lo avisé por Telegram. Pero voy a intentar hacerlo, sí. ¡Oh, Dusk, Dios! No hacía falta, tío.
Dios, que estamos intentando llegar a nivel 7 de tren del hype, eh. Ozus, que no dio falta, se agradece muchísimo, tío. De verdad, no dio falta. Y se agradece mucho, tío, de verdad, eh. Espero probar todas las naturas y poder subir por Madrid, tío. Ojalá. Ojalá pueda ir a Madrid al común. O sea, al GoFest, tío. Así tenga que ir en un tren a las 5 de la mañana. Y así tenga que dormir en un parque, en el parque del retiro hasta que me maten. Pero, a ver. A nivel Cotar, no, muchas gracias, me sacáis de muchísimo, hombre. A nivel Cotar. Pero no lo compraron, ya está, Sónico. Yo me fui de perdidos al río. ¡Vamos! ¡Victoria, gente! 3-2 al final. ¡Buah, eh! No he perdido ningún set con este equipo. ¿Os dais cuenta que no he perdido ningún set con este equipo, eh? Nada, gente, muchísimas gracias, gente. Lo del Thunder Hype, nivel 6, locura, se agradece muchísimo, en serio. Para ser un canal pequeño como soy yo, tío, se agradece muchísimo, de verdad. Evidentemente, Pablo y Ofusken, que han tirado del carro. Aparte, Raúl Gemelo, Mainz y con suscripción, que fue como lo empezó. Pero vosotros dos que habéis tirado el carro, una locura, tío, de verdad, eh. Ya está entrando un calor. No, pues se agradece muchísimo, de verdad, chicos. Muchas gracias, en serio. Y hoy subimos puntos todo el rato, gente. Todo el rato, no hemos perdido ningún. O sea, solo hemos perdido el primer set que fue el 0-5. Solo hemos perdido el primer set que fue el 0-5, tío. Y después 5-0, 3-2, 4-1. No, de hecho 3-2. 3-2, 4-1, 3-2. O sea, vaya barbaridad. Con una 3-2 no lo apunté. Vaya barbaridad, gente. Que no para el tren. No, no, buenísima. Un chaga de Leodus, que de verdad, eh. Vale, 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 gente. Pues oye, ni tan mal, ni tan mal. Pero mira, Ozuskin, sé que no te lo dije yo, dijiste tú, pero he de buscar. Davis, voy a dar por el follow. He de buscar si hay algún sin estar algo para poder jugar un día, tío, aquí en stream, ¿de acuerdo? He de buscar si puedo hacerlo algún día, tío. El micrófono tengo que buscar algún programa o así. Habrá algún programa que sea un rollo un sin estar de PC, ¿sabes? Así, cutreiro y tal. Habrá alguno, malo será. Lo pillo y jugamos uno así, a ver. Sí que hay, sí. Vale. Es que yo en mis tiempos, estoy hablando año 2000. La voy a cambiar la charla porque esto ya se acabó tal. Estoy hablando año 2000, 2010. Había el Ultrastar en PC, tío. Que yo recuerdo jugar en la tele de mi residencia con los micrófonos del SingStar metidos en un PC conectados y el juego llamarse Ultrastar, que eso estaba más hackeado que su madre, vamos. Y era la hostia, la verdad es que estuvo muy guapo. Era muy guapo, a mí me gustaba mucho. Pero bueno, yo es que era muy fan de SingStar, jugaba mucho a SingStar, ¿verdad? No sé si con la Switch, no, pero con la Switch lo que hay es el, joder, el de baile. El, que igual te dices otro, pero digo, tal, hostia, Pablo, dime, a Raiz, a quien tú quieras, no tienes que gastar puto, tú me dices otro mando, tío. ¿Cómo va Baldur's Gate? Muy guay, estoy en el tercer acto, en la puerta de Baldur, que se supone que es el último acto, en teoría. No me comí ningún spoiler, pero bueno, está ahí. Y de cantar también, ¿no? No, 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 Sónico, no, no, no tienes que cantar. O sea, te aparece la letra, así que puedes cantar, pero no te puntúa, ¿sabes? Como sin estar que te puntuaba todo. Mary Gamer, voy para allá. Aparte de ahora, sigo, que yo sepa. Creo que... No, no ha seguido así. Vale, gente, pues nada. Le mando la raíz ahora. Y dándole cante. Regalos, es verdad, perdón, voy a abrir regalos. Voy a abrir regalos, disculpad, eh. Os hago regalos y... A ver, ¿quién quiere que haga regalos, gente? Que cante Frozen. Con skin de Frozen, te imaginas. Y dándole cante, no, no, está claro. Yo, de hecho, canto cuando bailo también. Claro, pues le voy a mandar a ella, Pablo. Que sé que es una persona que siempre lo va a agradecer más. Que alguien, sobre todo que alguien que ya nos conoce, ¿sabes? Y tal. Va a ver. Vale, SR. Mainzy, tú también, ¿no? Bueno, sí, Mainzy no tiene regalos en abril. Va a llevar el juego cerrado 20 años. Hashtag Mainzy que ha vuelto. Qué grande, Mainzy. Cristian y Daniel. No, hombre. F por el tren. ¿Cómo que F? Estuvimos... No, que el tren ya se acabó, Ozusken. Pero tuvimos nivel... Hostia, nivel 6, eh. Una locura de tren, eh. Una barbaridad de tren, eh.
Pues abre el regalo, cabrón. Alboquiat, Ozusken. Vuelvo a ir, gente, estoy yendo poco a poco, ¿eh? Ah, espera, que no me sé que en TikTok, supongo que igual me lo dijo, que le ese también. Ah, vale. Bueno, los de TikTok, gracias por estar aquí, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente TikTok. Porque así ya elimino este chat, que ya lo había cerrado. Vale, voy a cerrar TikTok, dejadme un segundo, que estoy... Vale, a ver. Ozusken. Luego, líder azul. Pablo, como no hicimos el intercambio con suerte, a veces me acuerdo ahora. Solski, Sónico. Sónico. Kumbraxarus, cabrón. Bueno, Mascaribur, perdón, eso. Solski debe estar por aquí también, ¿no? Solski, no tengo regalo tuyo, pero bueno, te mando yo. Freihan. Y ya está, ¿no? Vale, gente, pues os mando con Many Gamer, ¿de acuerdo? Pablo, que de hecho vas todos los puntos, es que vosotros también podéis gastarlo. Si queréis que le mande raíz a alguien en particular y tal, solo tenéis que pedirlo y listo, ¿de acuerdo? Me va a hacer raíz. No, no, muchísimas gracias a los dos, ¿verdad? Por el tren, ¿eh? Sobre todo Zusken, que has tirado también del tren, una locura. Se agradece muchísimo, tío. Es un cuadro, ¿no? Sí, vale. Apoyando al pequeño, correcto. Sí, sí, por eso. No sé, Pablo es así, corazón de oro, hombre. Es una de lo adorado nunca. Gente, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis pasado bien. A ver si subo el vídeo con el equipo este, pero el equipo la verdad es que está bastante guay. Mola, es interesante, la verdad. Mañana, repito, mañana hay dos opciones. O abro directo antes de las 10, ¿de acuerdo? Que es la opción, creo que más probable a día de hoy. En plan rollo, a las 8 de la noche, hora española, 2 horas antes que ahora, ¿de acuerdo? Y así a las 10 me voy. De hecho, es más, si no voy a tomar algo con unos, igual voy a tomar algo con otra gente, o me voy a tomar algo solo, incluso que me apetece igual salir un poco, que me dé un poco el aire, tomar algo que hace un día de verano de puta madre. Entonces igual hago directo, pero si igual hago directo de tarde-noche, en plan de 8 a 10, para así luego poder irme, ¿de acuerdo? Y si no hiciera directo hasta ahora, probablemente no haría directo hasta el domingo que volviera de Coruña, ¿de acuerdo? Así que nada, gracias a todos, sois los mejores, sois unos cracks, os dejo con Mary Gamer, apoyarla ahí, darle un follow y decirle hola. Que fijo que le va a gustar mucho que al final entre gente, sobre todo cuando tienes 5 personas, créeme, cuando te hacen raid alguien con 30 personas, con 50, con 40, siempre lo agradeces mucho. Así que nada. Muchas gracias, nos vemos mañana, gente. Chao, chao.